ਭਾਜੀ ਇਹ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। Hola amigo, aquí tengo un galocho, un pichoncito que voy a ver si lo enseño, porque ya empieza a volar el galocho. Y hola amigo, ¿cómo estáis? Y ya este pichón, voy a ver si lo enseño a robar. Aquí lo tengo, lo voy a poner aquí en este cajón y lo pongo en este cajón a ver si ya enseño a robarlo. Pero ha venido este palomo, ha venido este palomo y ahora ya se ha ido. Y voy a ver si enseño estos dos peones a robar. Porque estos son buenos de robo, buenos palomos. Como no sabéis ninguno enseñar palomos a robar ni nada, pues tengo que venir yo a enseñaros a todos. ¿Y qué vamos a hacer? Si vosotros no sabéis ninguno. Pues yo soy el único que sabe, porque yo soy... no hay otro como yo. Soy el mejor. Aquí ya lo estáis viendo, mis galochos, para enseñarlos que son peones. Para enseñarlos a robar. Estos son los buenos. Estos son peones de lo bueno, de lo bueno. Buenos ladrones. Aquí ya lo veis. Buenos ladrones serán estos. Vamos, estos van a robar todo. Y ya lo estoy enseñando aquí en su cajón. Para que ya vayan aprendiendo ya, para que empiecen a volar y ya vayan reconociendo esto. Y entonces, amiguitos, los repáis todos, pues ya los peones ya empiezan. Empiezan porque estaban tísicos, estaban hechos ratas y ya empiezan a estar bonitos. Y bueno, pues ya lo voy a enseñar, para que aprendáis todo, ya lo voy a enseñar, para que luego lo veáis de volar a los peones estos. Esto es muy fácil, muy fácil. Mira, ya se tira solo, ya se mete solo en el cajón y todo. Pero viene un bicharraco de estos grandes. Me quito la cámara para que lo veáis. Viene otro. Ahora quito el peón. Y los dos bicharracos se pelean. Uno va detrás del otro. Mira este. Ese le gustan los peones. Este es de robo bueno, ¿eh? Es de robo bueno. Mira. Le gustan los peones a ese. Míralo. Míralo, el bicharraco. Que no, hombre, que no, deja el peoncito, hombre. Oh, ya los tengo casi enseñados, amiguito. Ya, estos ya solo se meten en su palomera, solitos. Ya son metidos. Bueno, amigos, me despido de este vídeo y no olvidéis que le deis a la campanita que me caigan euros cada mes, porque voy tieso, voy canino, no. Y si no le dais a la campanita a mí, el YouTube este no me acuerdo dónde tengo el tabaco, pero sí, lo tengo aquí. Pero no fumáis vosotros no fumáis, porque si fumáis, no voy a fumar ni yo, porque no veas, no, ni yo, el tabaco es malísimo. Bueno, amiguitos, amigos, compañeros. Aficionados, que no sabéis nada, que tenéis que aprender mucho. Y ya estoy yo aquí para enseñaros. Ya os he enseñado cómo se adaptan unos peones al cajón. Ya nos vemos en los próximos vídeos. Ya sabéis una cosita más. Y yo no os cobro nada, que hay otros por ahí que están haciendo cursillos y le cobran a la gente. Yo os lo hago gratis, gratis, amigos, lo sepáis todos. Venga, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego, amigos. Ya. Hola gente, te mandamos un saludo para el grupo Refugio Palomero, que vamos a ir a tope Miami, Cuba, India, Pakistán, todos los sitios que de los países, ¿vale? A la muerte al amo que los palomeros que lo quiera, ahí lo tienes, amante. El palomo buchón valenciano. El palomo buchón valenciano. Un palomo creado, hecho y formado durante muchísimos años.
posiblemente uno de los buchones más antiguos de España, creado en la Comunidad Valenciana, entre Castellón y Valencia. Un palomo que vuela libre. Palomo está flipando diciendo, ¿este qué hace? ¿Cómo se le caza la zurita esa, digo? Una zurita con cola. Es un pichón. ¿Es pichón? Sí, tiene la cola de pichón aún y todo. No, no ha mudado ni la cola ni nada. Qué bonito es, ¿no? El pecoso le llamo. Porque tiene tres pecas blancas. Le llamo el pecoso. Bueno, venido. Se ha visto la paloma, pero bueno. ¿Sabes? Ha pirado. Nosotros todos los días.